La Argentina lucha por ser un país mejor. Y esto es una tarea que nos compromete a todos. Quiero decir públicamente, yo estoy al frente como presidente de una institución, se llama SAGAI. SAGAI tiene nada más que 8 años. Y esa ley nos dio a los actores la posibilidad de tener un derecho intelectual, como tienen los músicos, como tienen los autores, como tienen los ejecutantes y como esperamos tengan los fotógrafos y como esperamos tengan todos aquellos que trabajan en un trabajo aunados. Luchamos para que los actores seamos personas dignas en la vida cotidiana, que haya una mesa con un pedazo de pan, que haya una familia que se pueda reunir y pensar en quererse porque las necesidades básicas se van cubriendo. La verdad que vine a hacerte preguntas y te has destapado contándome algunas cosas muy interesantes. Sí, porque y me encanta. ¿Sabes qué pasa? Porque yo protesto y alguno que a lo mejor está viendo dice, este también no, ¿qué? Este también trabaja a los 85 años todos los días porque tiene las mismas dificultades que el resto de la gente. Trabajo con alegría porque hago lo que me gusta. Sé que trabajo para la gente y lo hago con la honestidad más grande que pueda tener. Si tengo errores, seguro que los tengo, pero seguro, pero voy adelante con lo que sé y con lo que quiero en favor de una sola palabra, una Argentina, antes, ahora y cuando yo no esté, Argentina. Quiero saber un poco sobre tu vida, Pepe, sobre el día a día, sobre tus vacaciones en Mar del Plata, vacaciones entre comillas, porque no, estás laburando todo el día. Sí, no tengo... descanso lo más posible para llegar a la noche, poder vestirme como la nona y contarle a la gente un poco quién es la nona, y la gente se lleva ideas muy diferentes. Un día a Tito Cosa le preguntaron al autor y dijo, es la muerte. Claro, es una verdad, y es una verdad inapelable. Eso es una verdad, eso es verdad absoluta. Lo demás es discutible. La idea siempre desde el teatro para mí es que la gente se entretenga, porque si el teatro es aburrido no sirve. Que la gente se entretenga, pero que al mismo tiempo en algún lugarcito se lleve alguna idea de algo personal, de algo de la comunidad, de algo en la sociedad en la que vive. Quiero saber cómo tomás hoy actuar, para vos, para tu vida, para tu corazón, para actuar. Claro, ¿qué es actuar para vos? Con el mismo fervor que cuando tenía 18 años y empecé a estudiar. Aunque un día yo estudiaba abogacía y no me resultaba el tema. No. Entonces un día fui a mi casa y le dije a mi padre, le dije, papá, no voy a estudiar más abogacía, lo mío es el teatro, estoy estudiando. Y ahí comenzó una historia de amor que me dura hasta hoy y que espero que siga hasta el final. Nombraste varias veces la muerte. ¿Qué pensás de la muerte, Pepe? Y es una prolongación de la vida, es un hecho inevitable, por otra parte. ¿Quién escapa? No la podés seducir con plata. ¿Con qué la podés seducir? Nada. Hay que hacer en vida lo que es vida para poder hacer en muerte lo que es muerte. Yo en este momento estoy leyendo el Cántico Cósmico de Cardenal. Cardenal es un poeta maravilloso nicaragüense, que me da una idea de la muerte y de la existencia del universo que día a día me paso tardes leyéndolo, un libro grande. Tengo todos los libros de él, pero los cánticos cósmicos son bellísimos, vale decir, hablar del universo, el universo infinito. La Tierra no se ve en el infinito universo, tampoco se la ve desde afuera. Y nosotros acá peleando, ¿no? Esto por nada. Y además uno tiene lo que se llama vida, una, y lo que se llama muerte, una. Todo lo otro es lo que suponemos, está bien, vale, pero entonces emplear bien este tiempo, emplearlo bien, hay que usarlo, ¿sabes cómo? Trabajando bien, tratando de querer al otro, por lo menos intentándolo. Yo me cabreo también, pero me cabreo con las cosas injustas, por las cosas personales no. No, hay gente que me ha quedado debiendo plata. No, mira, es la plata que te lleva. Lo último, Pepe, Mar del Plata. Para vos, para tu vida, Mar del Plata, el comienzo y hoy. Mar del Plata es un lugar de privilegio.
Mar del Plata, yo conozco muchas playas en el mundo por mi trabajo. Sí, sí. Mar del Plata es una playa democrática. Acá hay gente que dice, pero claro, no es Mar del Plata del 1900, que tenía una gran aristocracia, están los gremios, y está la gente que viene por 2 días, 3 días, y está bien. Mis abuelos laburaban como burros y no conocieron Mar del Plata. Y mi viejo tampoco conoció Mar del Plata. Y hoy hay mucha gente que, siendo ellos, mis abuelos y mi viejo, conocen Mar del Plata. La pueden caminar, la pueden mirar, la pueden tocar, pueden agarrar el agua, pueden comerse un pescadito en el puerto. Y bueno, a mí me parece maravilloso. Eso es tener una playa democrática realmente. Es Pepe Soriano quien hace que no nos sintamos tan solos. Pepe, un gran placer. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la paciencia que tuvieron. Y yo me despido diciéndoles una cosa que hace años que vengo repitiendo. La paz.